Para hacer estas ricas y deliciosas calabacitas, vamos a utilizar media cebolla, un ajito, un chile, crema, elotes, unas cuatro calabacitas o dependiendo qué tantas vayas a hacer, estas son para dos personas. Y una suiza, poquita sal y queso. Vamos a comenzar picando el ajo en trocitos pequeños. Luego la cebolla en cuadritos y el chile en tiritas. Al sartén le voy a agregar un poquitito de aceite. Y agregué lo que acabo de picar. Voy a picar todas las calabacitas en medias lunas. Y se las vamos a agregar al sartén, junto con lo que acabamos de picar. Y vamos a tapar para que suelte todas las verduras, junto con las calabacitas. Suelte todo el sabor. Vean, ahí se ve la cebolla, el ajo, el chile y va a soltar su sabor. Van a sudar al taparlas y eso va a hacer que tenga jugo. Pasaron 15 minutos y ya se están poniendo blanquitos las calabazas, así que le voy a agregar este no, suiza molidito para que también vaya soltando su jugo. Ya tienen que estar revolviendo constantemente para que no se les vaya a pegar. Si gustan, le pueden echar un poquito de agua, si gustan. Y ya está, agregué los elotes y el queso. También me gusta mucho este queso porque hace que se vea más atractivo las calabacitas. ¿Se acuerdan que le eché cuatro calabacitas? Vean qué poquito se hizo. Y entonces voy a agregar una pizquita de sal. Y le voy a dar una revolverita, una volteadita. Y le voy a agregar la crema una vez que haya servido. Aquí ya me serví. Y le voy a agregar una cucharadita de crema. Bueno, dos. Me encanta la crema. Vean qué rico. Provecho. Gracias. Espero que les haya gustado.